Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, para esta edición decidimos traer a dos representantes, dos referentes, dos de sindicatos combativos, sindicatos contestatarios, ¿no?, en sus respectivas actividades. En primer lugar, vamos a hablar con Gustavo Martínez. Él fue secretario general de ATE Rosario y hoy por hoy es secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe, una central que mantiene una dura disputa con ATE Santa Fe, que conduce Jorge Hoffman. Bueno, Gustavo Martínez nos hablará de la situación de los estatales, que según él vienen postergados en sus reclamos, no son atendidos sus reclamos en diferentes niveles, ¿no?, tanto los estatales a nivel provincial como a nivel municipal. Y también hablará de los contagiados por el coronavirus, cuántos de ellos fueron afectados y cuántos efectivamente y lamentablemente murieron. En la segunda mitad del programa dialogaremos con Horacio Valentini. Horacio Valentini viene por primera vez a Cuna de la Noticia TV y es secretario general de SIDUT. SIDUT es el Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional, el Sindicato de los Trabajadores de la Tecnológica, de la UTN. Bueno, con él hablaremos de las negociaciones que está manteniendo con el Gobierno Nacional, porque es su patronal, el Gobierno Nacional, evidentemente. Ellos durante esta semana llevaron adelante un paro de 48 horas. ¿Por qué? Porque no ven atendido sus reclamos. Solamente les han ofrecido un 35% y ellos consideran que no es lo necesario para cuánto se ha desfasado el salario respecto de la inflación y para lo que ellos han gastado como trabajadores desde sus domicilios, porque continuaron trabajando en pandemia e incluso pusieron recursos propios para poder seguir funcionando. Así que un programa interesantísimo este, dedicado al gremialismo, al sindicalismo, en su fase más combativa, en su fase más contestataria, a través de dos actividades, los estatales y también los trabajadores de la Universidad Tecnológica Nacional. Ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso, el primero de los diálogos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la provincia de Santa Fe, gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general, Hugo Moyano, conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, secretario general Oscar Barrio Nuevo, San Luis 2145 Rosario. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Gustavo Martínez, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe. Un gusto que estén en el programa. Un gusto, amigo. Gracias por la invitación. Primera vez aquí en Cuna de la Noticia TV. La idea era hablar un poco, vos que estás aquí en la provincia de Santa Fe, ¿cómo están los trabajadores estatales, ¿no? ¿Cómo está la situación de los trabajadores estatales? Sabemos que estamos en crisis económica, obviamente que los erarios de los estados, de todos los niveles estatales, quizás están un poco flacos, pero, a ver, no obstante, los trabajadores necesitan aumento, la inflación, tenemos una inflación galopante que avanza. ¿Cómo está la situación de los estatales? Estatales, provinciales, municipales, primero afectados por una... Es un endeudamiento crónico, te diría que sin temor a equivocarnos, el 70% de los trabajadores del Estado no reciben el sueldo del que se habla, ¿no? Por un endeudamiento crónico. Les pedimos, en medio de la pandemia, les pedíamos mayor responsabilidad a los compañeros que tienen la doble tarea de conducir los gremios que van a pactar en la paritaria y que en algún momento
hasta pactaron, firmaron a mitad del año pasado, en medio de la pandemia, un 0% de aumento, una cosa tremenda desde el punto de vista de la indignidad que marcada, digamos, creo que por cualquier trabajador de base, independientemente del gremio. Digo, en su doble carácter. ATE Santa Fe y a UPCN Santa Fe. Digamos, concretamente a Hoffman y a Molina, me parece que están hoy en el entrecejo, digamos, de toda la, no solamente la militancia, el trabajador de base que ve que el gremio no está cumpliendo el rol que debe cumplir. Sumale a eso que están también en la otra ventanilla de las mutuales, ¿no? Donde los compañeros desesperadamente van a reclamar ayudas económicas, crédito, y en donde ahí sí se acuerdan de que ahí sí te hablan del REM, ¿no? De la proyección de la inflación que da el Banco Central, de las consultoras, ¿no? Ahí sí te cobran, como te cobra cualquier banco, digamos, proyectando una inflación de más del 50%. Digo, 50%, más del 50% de interés. La misma dirigencia que pacta un 0%, o como ahora pactó por debajo de lo que va a ser la inflación, porque ojalá, digamos, hay un ojalá enorme, digamos, que dibujamos en la tierra, en el cielo, de que ojalá sea la inflación que dice el gobierno, la realidad dice otra cosa. Aquí en Santa Fe, 35%, corregime si me equivoco, eso fue lo último que se arribó. Aquí en Santa Fe, un 35% escalonado en cuota, y sin hablar de lo que ya perdimos en el 2020, que debe ser uno entre 15 y 20%, y lo que veníamos perdiendo en años anteriores. Ahora el argumento del gobierno provincial, de Perotti más precisamente, y de Walter Agosto, que es su ministro de Economía, de Hacienda, no hay recursos. Estamos en crisis y no hay recursos. ¿Es esto o es esto? Originales no son, digamos. Todas las patronales del mundo dicen que a la hora de negociar no hay plata. Claro. Los números de las cuentas que tienen en plazo fijo, de la capacidad que tiene y la reactivación en algunos sectores que ya empiezan, digamos, otra vez a recomponerse el tema de la recaudación. Ahora estamos hablando de temas muy, muy sensibles, estamos hablando de los que por la publicidad oficial se dice que son los trabajadores que hay un reconocimiento, digamos, de los trabajadores de la salud, de educación, de los municipales, de todas las tareas que se han hecho desde el Estado en medio de la pandemia. Bueno, parece que esto de esenciales somos a la hora de cumplir con la tarea, y que eso desaparece a la hora de fijar un salario digno. No, nadie está reclamando ni soldazo ni nada, no es el caso de los estatales, provinciales, nacionales, municipales, ¿no? Donde no obstante, hay que decir que muchos hoy quisieran ser trabajadores estatales porque de alguna manera están como protegidos frente al despido, ¿no? Y sabemos que en el empleo privado muchos perdieron trabajo directamente. Ese es el papel que hacemos, el papel que jugamos de la CTA, recoger eso que está sucediendo. Los despidos, los precarizados, por eso la CTA, que cuando más necesitas el apoyo de tu gremio, tu organización gremial, menos la tenés, cuando estás precarizado, cuando te despiden. Por eso nos fuimos de otra organización, ¿no? Una organización histórica, que no es un problema acá de sigla, digamos, claro, de si CGT, CTA, de un modelo sindical en donde. De representación. En un modelo que cuando el trabajador, la trabajadora más necesita la organización, más la tiene que tener. Es el caso de, digo, una municipalidad como la de Venado Tuerto, que está, digamos, más vinculada, digamos, al Frente Progresista, y que ha despedido a un grupo de trabajadoras, digamos, que emiten los permisos de tránsito, o una municipalidad que está, digamos, la municipalidad, digo, de Rafaela, vinculada, digamos, al gobernador, al sector, que no resuelve el problema de otros trabajadores del relleno sanitario. En los dos, digamos, la situación es igual. Acá en Rosario, de paso te pregunto, me la dejaste explicando, ¿cómo está la cosa acá en Rosario? Con Hapkin, digamos, ¿no? Con la administración Hapkin, Pablo Hapkin. Hapkin, el paladín de la defensa de la libertad sindical, pero se olvidó de reconocer, por ejemplo, a ATE. No lo han reconocido. No, todavía, digamos, será uno de los responsables del juicio histórico, digamos, que va a tener que pagar la municipalidad de Rosario, que lamentablemente no lo van a pagar
los funcionarios que tomaron esa decisión de no reconocer a un gremio que tiene la personería número 2. O sea, el número 2, ATE, gremio histórico, ¿no? ATE tiene, digamos, el Trabajador del Estado, que junto creo que con La Vanguardia y algún otro periódico son los más antiguos, digamos, fundada, digamos, en 1925 y ya venía de otras organizaciones. Bueno, no reconocer a ATE, me parece que cualquier gobierno sabe que judicialmente se paga más temprano que tarde. Bueno, retrasado también en las gestiones para conseguir vacunas para los propios trabajadores de la municipalidad que están en las mismas condiciones que está el personal de educación, ¿no? No el caso de salud, que eso de alguna forma ya lo han cubierto, pero todos los otros trabajadores de los SB, de todo lo que, de los trabajadores municipales barriales principalmente, están en una situación hoy de debate porque están reclamando ser considerados como, en conjunto con todos estos sectores, también reclamamos que sean vacunadas y vacunados, y digo vacunadas porque el 90% de la militancia que sostiene los comedores comunitarios en los barrios y lo que sostiene la organización son mujeres, ¿no? Son mujeres. Bueno, también estamos reclamando eso. ¿Cuántos casos han tenido al interior de su organización de contagiados o si hubo fallecidos? Mirá, mañana se hace a nivel nacional, la movilización se parte del Ministerio de Salud, que comparte el edificio con Desarrollo Social, y se le va a hacer un homenaje a más de 100 compañeros, compañeras que han... A nivel nacional. ¿Acá en Rosario, en Santa Fe? Y estamos hablando de unos, alrededor de 20, 25 compañeros. Ah, un número importante. Un número importantísimo. Los compañeros de salud no hacen mucha división en la cuestión de los que son de salud pública provincial, sino que están tomando esto, el hecho de trabajador de salud, ni profesionales, no, son de equipos de salud, ni hablar los compañeros que han quedado con secuelas, y ni hablar de, te diría así en término criollo, de la calentura que hay también por cierto destrato, lo que entienden como falta de respeto, por descuentos que no tienen razón de ser, y por el reclamo histórico. Está la ley, digamos, por ejemplo, el sector de enfermería, ¿no? No hay duda para la sociedad, no hay duda para nadie, pero falta instrumentar lo que está reclamando ese sector, ser reconocido como lo que manda la realidad a la universidad, ¿no? Son profesionales universitarios. Y eso, es más, a la vez que reclaman eso, reclaman mayor consolidación de esta idea de que son equipo de salud. Porque claro, nadie que integre su equipo de salud tiene que ser ninguneado por tenga o no tenga título universitario, digamos, ¿no? Ni, y tiene que haber respuesta a la hora de esto del recomponer el salario, de pasar a planta. No puede ser que el Estado sea uno de los que viola sistemáticamente, ¿no? Sí, que precariza, ¿no? Una movida de trabajadores hacia el final del gobierno Frente Progresista a nivel provincial y aquí de la Intendencia de Mónica Feyn para pasar a planta permanente, principalmente del área de cultura. Sí, y ¿Cómo está eso? ¿Hubo algún avance? Últimas promesas de que antes que nos vayamos, ¿no? Y estaban las promesas de que apenas asumamos. Quedó la nada. Eso, y lo que te digo, esto, gobierno nacional, provincial, municipal, el rol nuestro es plantear con firmeza a todos los. Y es más, te diría que algo debería hacer la justicia, algo debería hacer todo aquel legislador, ¿no? Legislador nacional, provincial, municipal, con respecto, digamos, a la situación del trabajo precario, como algo tenemos que hacer todo con lo que está sucediendo o va a suceder durante abril, que el 30 de abril se vence la concesión de lo que se denomina hidrovía, que para nosotros es el Paraná, ¿no? Que es soberanía. ¿Qué está pasando en las terminales portuarias? ¿Qué está pasando con esta situación que de 1.900.000 camiones que vienen anualmente para que traen, digamos, el cereal, la producción, que salen por terminales portuarias, sin control, sin control económico,
uh-huh. Impositivo, sin control sanitario, y donde todavía no hay medidas muy concretas en cuanto a que recuperen cuerpo entidades como, digo, SENASA, Sanidad de Frontera, la aduana, todos los mecanismos de control. No son pocos los, digo, ni las barcazas, ni los buques. Uh-huh. Hoy tenemos esto del debate sobre el canal Magdalena. No es un debate de allá de la salida del Paraná ni del Río de la Plata, es un debate de todos los argentinos. Hay que meterse en el tema de hidrovía, que tiene que ser, como en su momento se planteó, el Estado tiene que recuperar presencia en los puertos. Si no tenemos vergüenza nacional, es como esto de que el verdadero lugar de Punta Quebracho no está en Punta Quebracho, sino que está un kilómetro para acá porque está el alambrado de Cargill, digamos, un sitio histórico, ¿no? Es un insulto a la... Y a la soberanía. A la soberanía, a los... ¿con qué autoridad vamos a hablar de Mayo, de la Vuelta Obligado, de Mansilla, de todo eso que sucedió? Pero hay que recuperar la soberanía, y la forma de recuperar soberanía es recuperando... la iniciativa como para que se debata todo lo que haya que debatirse de acá el 30 de abril y que encontrar que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales tomen la resolución de recuperar de una vez por todas nuestro Paraná. Gustavo Martínez, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Allí pasaba la palabra del referente de los trabajadores de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV, vendemos y regresamos. Cuna de la Noticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cuna de la Noticia.com. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general. Hugo Moyano, conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. De regreso del corte en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del bar La Maltería de la Avenida de Pellegrini 1280, casi esquina entre ríos de la ciudad de Rosario. La Maltería de la Avenida, buena comida, cerveza bien fría y excelentes precios. La Maltería de la Avenida Pellegrini 1280, casi esquina entre ríos. Bueno, ahora vamos al segundo de los diálogos de este programa especial que hemos dedicado al sindicalismo combativo. Vamos a hablar más precisamente con Horacio Valentini, referente de SIDUT. Horacio Valentini, secretario general del Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. Un gusto que estén en el programa. Un gusto para mí también estar en este programa. La verdad que una alegría poder participar con ustedes en el programa. Bueno, en esta semana se llevó adelante un paro de 48 horas por parte de los trabajadores de la educación de la Universidad Tecnológica Nacional. Coméntanos un poco más al respecto. Sí, este martes y miércoles paramos 48 horas los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, nucleados en SIDUT, nuestro sindicato, en reclamo de la apertura de la mesa de negociación salarial. Esto es una medida que resolvió CONAVE histórica para que el gobierno abra la negociación del año 2021, que viene muy demorada, puesto que nosotros terminamos con nuestro acuerdo salarial del año 2020 en el mes de febrero y teníamos que empezar a negociar durante el mes de marzo cuál iba a ser la pauta salarial para el año 2021. En este contexto hemos realizado una medida de fuerza y estamos llevando adelante un plan de lucha que seguramente continuará en las próximas semanas, y esto lo vamos a resolver en una próxima reunión de un plenario de secretarios generales. ¿Cuánto les ofrecieron y cuánto piden ustedes?
Bueno, en realidad para el año 2021 no hemos tenido todavía ninguna oferta porque no se ha convocado formalmente a la mesa de negociación salarial. Hemos tenido algunas charlas informales, pero que mayormente eran por fijar fecha de reunión. El gobierno había prometido que iba a ser para la última semana de marzo y eso no ocurrió. Y nosotros lo que reclamamos para este año 2021, teniendo en cuenta la situación económica en que estamos, es que no queremos perder frente a la inflación. O sea, lo que reclamamos es un aumento que sea igual a la inflación de todo el año. Por eso incluimos dentro de nuestro reclamo la posibilidad de una cláusula gatillo que nos permita acompañar la inflación con nuestro salario, no perder. Tenemos que destacar que durante el año 2020 hemos perdido el poder adquisitivo de un 20%. Y eso también pretendemos que el gobierno nos establezca algún plan para irlo mejorando a mediano plazo o a largo plazo, claro, para poder recuperar eso. Digamos, son por lo menos nuestras exigencias actuales que no fijamos, vuelvo a reiterar, porcentaje de reclamo, sino que pretendemos que nuestro salario este año no se retrase con respecto a la inflación. Bueno, las consultoras privadas hablan de una inflación del 50 o más por ciento para este año. Sí, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Entendemos que por las pautas que maneja el gobierno no va a haber una oferta que sea de un porcentaje tan alto. Se habla de cerca de un 35% de lo que pediría el gobierno, no es lo que nosotros reclamamos, por eso insistimos sobre la cláusula gatillo, porque cualquiera sea el porcentaje que nos ofrezcan, tenemos que ver si se cumple la pauta que dicen las encuestadoras privadas o la pauta que el gobierno, claro, ha fijado en el presupuesto nacional, que es de un 36%. ¿Es un momento para ir a fondo con los reclamos salariales o un momento, de alguna manera, para apaciguar un poco las aguas, porque estamos inmersos en una profunda crisis económica y por allí a veces tensar la cuerda, ¿no?, en un momento como este, más con la patronal de ustedes, el Estado, de alguna manera, ¿no? Sí, nosotros, digamos, en ese sentido hemos ido teniendo bastante paciencia en esta negociación, puesto que ya a mediados de marzo estaba la situación como para iniciar medidas de fuerza y, bueno, hemos realizado el 25 de marzo una jornada de visibilización para ver si el gobierno abría la mesa de negociación como ellos habían prometido antes de que finalizara el mes de marzo. Y bueno, a esta altura ya no nos queda más remedio que ir a una medida más contundente como es un paro de 48 horas y evaluar el ir avanzando, profundizando estas medidas si no hay ninguna respuesta del gobierno. ¿Cómo está la UTN, ¿no? Una universidad históricamente obrera. Juan Domingo Perón la creó para eso, digamos, para que vayan los hijos de los obreros. Después de pasar por la escuela fábrica, iba al que quería especializarse, a la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo está hoy en día y cómo está en el marco del proyecto de desarrollo del país que tenemos, donde tenemos un modelo agroexportador que cada vez lo que exportamos sale con menos valor agregado, aquí principalmente por los puertos de la región, y quizás hasta abandonamos ese sueño industrial que tuvimos alguna vez? ¿Cómo está la UTN en ese marco? Sí, bueno, la UTN fue una universidad que, como bien dijiste vos recién, fue creada el 19 de agosto por Juan Domingo Perón para ponerla como una universidad obrera, para formar ingenieros que pudieran trabajar en la industria. En ese sentido, todo lo que afecte a la industria del país afecta la posibilidad de trabajo de los ingenieros de la UTN, pero hoy la UTN está muy bien posicionada con respecto al resto de las universidades y tiene verdaderamente un apoyo del gobierno nacional como para seguir formándose ingenieros en todas las especialidades a lo largo y ancho de todo el país. Esa es la situación que podríamos decir académica de la Universidad Tecnológica Nacional. Claro. Y después, igual que todas las universidades, los cargos docentes son insuficientes, no alcanzan para todo lo que se quisiera hacer, para todas las carreras que se necesitan desarrollar, pero bueno, estamos en una posición mejor que en años anteriores, porque nosotros, por ejemplo, con el gobierno de Macri habíamos sufrido una retracción como universidad y ahora con el gobierno de Fernández esto se está dando vuelta y la Universidad Tecnológica está teniendo un gran apoyo del gobierno nacional. ¿Falta promover este tipo de carreras? Lo pregunto porque las tradicionales, ¿no?, las de siempre, siguen siendo las más buscadas: Derecho, Medicina, bueno, en el último tiempo Comunicación Social, esto es lo que menciona las encuestas, los estudios. ¿Falta la promoción de las carreras de ingeniería, por ejemplo? Sí, falta. Yo creo que es necesaria una difusión de las carreras de ingeniería. Es algo que sí se está encarando, lo está encarando el rector a través de la UTN, el difundir que la carrera de ingeniería no es tan difícil como la gente piensa. Y te interrumpo. ¿Y difusión y ver qué es primordial o no para el país, para el desarrollo del país?
Claro, falta un poco más de conciencia en el gobierno nacional de la importancia para el desarrollo del país, pero digo un poco más porque el gobierno está teniendo conciencia de la importancia de la ingeniería. Lo que me parece que es más fundamental es difundir que no es una carrera tan difícil como se la piensa. Claro. Que por eso es, digamos, la problemática de que los alumnos no quieren ingresar y que las familias por ahí no quieren mandar a sus hijos. Y bueno, piensan que es todo números. Claro, piensan que todo es puramente matemática, aunque tiene una base muy fuerte en matemática, no lo puedo negar, pero bueno, digamos, no es todo tan así, porque digamos también se forman en ramas de gerenciamiento de industrias y de áreas de fabricación, y todo eso tiene también una raigambre bastante social en lo que es la gestión de los recursos humanos, ¿no? Por lo tanto, digamos, el ingeniero se inserta en el mercado laboral, digamos. Claro. El que sale de la UTN se inserta en el mercado laboral. Exacto, y no es todo matemática, porque el ingeniero se forma también en tratar de volcar su ingeniería para el bienestar de la sociedad, la humanidad y del ser humano. Entonces, claro, digamos, no toda la formación es puramente de números, también hay una formación que es humana. Horacio Valentini, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar en este programa.